Exactos. Entonces acá, ¿cierto? El método de Newton-Raphson entonces tiene una característica. Si yo parto desde una raíz inicial, ¿cierto? Entonces yo puedo establecer, yo puedo extender una tangente desde el punto XY hasta f de XY. Ya vamos a ver qué significa eso. Donde se cruce la tangente, estima una mejora a la estimación de la raíz. Observen acá el dibujito. Entonces yo voy a dar una estimación inicial de la raíz. ¿Cuál es la raíz verdadera? La estimación inicial es XY. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, muchachos? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo, conociendo la pendiente de la función en ese punto, ¿yo qué puedo estimar, muchachos? ¿Se acuerdan del método de, o sea, la falsa posición? Es la misma idea, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo miro, ay no, yo miro lo siguiente, miren este triángulo que deforma acá. Pillen acá, muchachos. Pilas con esto, muchachos, que después, profe, no entiendo nada. ¿Sí? ¿Ven acá? Entonces, yo calculo la tangente en dónde. ¿Veis que la tangente? Calculo la pendiente en dónde. En el punto de la función. Esa función ahí tiene una pendiente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo qué hago? Trazo desde ese punto una línea que tenga esa pendiente hacia dónde. Hacia cero. ¿Sí lo ven? ¿Ya? ¿Y ahí qué se me forma? Otro triángulo. Ese triángulo, muchachos, ¿qué catetos tiene? El primer cateto sería XY menos XY más 1. XY más 1, ¿quién es? La estimación de la raíz. ¿Estamos ahí? La estimación de la raíz. Y F de XY menos 0, ¿quién sería? ¿Sería el cateto? Ese sería cateto adyacente o cateto opuesto. Opuesto. Y aquí, ¿qué hacemos sencillamente, muchachos? Yo puedo decir que F de XY, F prima de XY, ¿qué es? Entonces voy a decir que es F de XY menos 0 dividido XY menos XY más 1. ¿Por qué la derivada? Porque estoy tomando la derivada de F en el punto XY. Porque es la pendiente. O sea, si saca la línea tangente, tienes que calcular la pendiente. ¿Sí me siguen allí? O sea, yo calculo esta línea de acá. Esa línea de acá, que es la tangente, ¿qué pendiente tiene? Tiene la misma pendiente que F en el punto X. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que se saca la primera derivada. Recuerden que la primera derivada, ¿qué es? La pendiente. ¿Estamos de acuerdo? La primera derivada es la pendiente. Entonces, muchachos, de entrada, este método de Newton-Raphson, ¿qué exige? Que la función sea ¿qué? La función sea derivable. ¿Qué pasa si la función no es derivable? No puedo aplicar este método. ¿Sí me siguen acá? La función debe ser derivable. Ahora bien, muchachos, ese punto inicial yo voy a estimarlo. ¿Por qué? Porque si ese punto yo lo estimo mal, la tangente me puede tirar hacia donde no está la raíz. O sea, me puede tirar un punto por acá, ¿cierto? Donde la función es creciente. ¿Qué va a pasar? Él va a empezar a buscar la raíz hacia dónde. ¿Hacia él? Hacia el infinito. Por lo tanto, el punto debe ser cercano a la raíz. ¿Estamos ahí, muchachos? Ahora bien, ya una vez estimada esta recta tangente, entonces yo ya puedo estimar, ¿cierto? Lo que sería la recta que pasa por estos dos puntos, ¿cierto? Muchachos, si yo tengo el valor, ¿cierto? Esta hipotenusa, ¿qué vendría siendo? Vendría, perdón, esta hipotenusa vendría siendo f de xy menos 0. Y f de xy más 1, ¿qué vendría siendo? El cateto adyacente. ¿Cierto? Entonces, muchachos, despejando esta ecuación, ¿qué obtengo? ¿Qué ven aquí? El punto de estimación de la raíz es el punto actual más la función evaluada en el punto actual dividido sobre la derivada de la función en el punto actual. ¿Sí? ¿Qué el punto actual cuál es? Mi primera estimación de raíz. ¿Estamos ahí?
Es mi primera estimación de raíz. Seguimos, muchachos, y aquí hay un ejemplo. Ah, bueno. El error aproximado puede ser utilizado como criterio de Pratt. Un análisis muestra que este tiene una convergencia cuadrática. Entonces, el error está en términos de la segunda derivada, en ese caso. Si en este caso es la segunda derivada sobre la primera derivada. Esa es la estimación del error que se hace en el método de Newton-Raphson. ¿Sí? Ahora bien, miren acá. Bueno, eso ahorita lo os explico. Empleando el Newton-Raphson, encuentra la raíz de a la menos x menos 1 usando la estimación inicial de x era igual a 0. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, bueno, se me toca hacerlo acá. ¿Cuánto vale la derivada de este señor? Menos e a la menos x. Entonces, ¿cuál sería mi siguiente punto? Mi siguiente x, vamos a ponerle siguiente estimación de raíz, porque eso realmente no es xr, es mi xi más 1. ¡Ay, Dios, auxilio! A ver, vamos a calmarnos. Muchachos, ayuda. Si yo les dijera que todos sacan 4 o 5 y no volvemos a ver, ¿aceptan? No, muchachos. ¿Saben que eso no va a pasar? Entonces, mi siguiente punto, ¿cómo es? ¿Cuál es mi estimación inicial? Cero. ¿Sí? Más que la función evaluada. Espérate, ¿la derivada sobre la función o la función sobre la derivada? Esperen, antes de hacer una bestialidad. Función sobre derivada. Entonces, evaluamos la función. Es menos, ¿no? ¿O es más? Es menos. Entonces, serían... ¡Ah! No, muchachos. Este lápiz ya no los quiere. Bueno. No, y acabo de dañarse más de lo que estaba. Ahorita lo arreglo. Entonces, por ahora me toca usar... Ve, también se descuadró es. Ah, se lo metí acá. Listo. Entonces, muchachones, ¿cero menos qué? ¿Cuánto vale la función evaluada en cero? ¿Menos uno? Ah, no. ¿Cero? ¿Sí? Uy, no, eso no tiene sentido. Esperen, vamos a calmarnos. La función evaluada en cero, pues es cero. No, muchachos, me acabo de dar un yeyo. Sí. ¿Y cuánto da la función evaluada en menos uno? Uy, ¿en serio? Entonces, muchachos, ¿a qué? Ven que el método tampoco es, o sea, el método tiene sus, o sea, el método tiene limitaciones. ¿Saben que en esta diapositiva hay un error? ¿Cuál creen que es? ¿Se acuerdan de la función e a la menos x menos x? Ahí ya funciona, ya ahí funciona. Entonces, muchachos, vamos a cambiar acá. Esa es la función, porque si no, no da. Entonces, muchachos, 0 menos, ¿cuánto vale la función evaluada en 0? ¿Estamos de acuerdo que es 1? Dividido la derivada evaluada en 0. ¿Cuánto es? ¿Cómo así que es 0? Menos 1. La derivada es menos e a la menos x. Y ahora sí, ¿cuánto nos da el punto x1? Ah, menos 1, sí. No da menos 1, tranquilas. Da menos 2. Da menos 2, tranquilas. No, eso sí, da menos 1. Sí, no hay de otra. O pasarme por el paso peatonal para fingir mejor. Ya no es suicidio, sino accidente. ¿Sí? Entonces mi familia puede reclamar. O sea, por lo menos deja tus gastos pagos, ¿cierto? Y pues dejas luego a tu familia. Y si puedes ver después de muerto, deja a tu familia en vacaciones en Aruba, ¿cierto? Entonces, muchachos. Entonces, 1 dividido qué. Si la derivada cambia, tienen toda la razón. ¿Cuánto da la derivada evaluada en 0? Menos. Menos 2. ¿Sí? ¿Por qué menos 2?
Porque menos 1, menos 1 da menos 2. ¿Y cuánto da 0 menos 1 menos 2? Dividido menos 2. ¿Esto da? Un medio. ¿Sí o no? Esa es mi primera estimación de raíz. Vamos con la segunda estimación de raíz, muchachos. A ver, estimemos nuestra segunda estimación de raíz. Un medio, ¿qué? Menos, ¿cuánto vale esa función evaluada en un medio? Ahí ya tocó echarle calculadora al asunto. E a la menos x, e elevado a la menos punto 5, menos punto 5. A mí me dio 0.107. ¿Sí les dio así? ¿O no? Digan que sí, muchachos. Háganle, muchachos, ya que ustedes pueden. Y este me dio menos 1.606. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, muchachos? Y pues esto al final se convierte en un signo de más. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa suma. Un medio más 0.107 dividido 1.606. Y me dio 0.566. ¿Estamos ahí? ¿Todo bien, todo lindo, todo bonito? ¿Qué creen que voy a hacer ahora? Yo soy un hombre perezoso. Entonces, ¿yo qué herramienta uso para la pereza? Muchachos, hay que aprender a programar. La programación a uno le ahorra trabajo, ¿sí? ¿A usted les encanta así llenar tablas manualmente hasta la muerte? Que al final ya saca la tinta y le toca escribir con sangre. Como Bob Patiño. ¿Ustedes vieron un capítulo donde Bob Patiño escribía el nombre de... escribía cartas con sangre? Sí, que le escribía cartas a Bart Simpson con la sangre de él. Y que al final ya le estaba dando anemia. ¿Sí? Entonces, muchachos, no es la idea que usted tenga que hacer. ¿Sí? ¿Vale? Ya hay que hacer más práctico. Estamos en la era de la información. Entonces, aprovechando la era de la información, vamos a hacer un superscript. ¿Sí? ¿Están listos para el superscript, muchachos? Ah. No, ganan tichere, muchachos. Miren que yo soy más viejo que ustedes, le pongo emoción, ustedes pareciera como, no sé, parecen ya viejitos, ¿cierto? Todos aburridos, pensando en central, ¿cierto? Entonces, muchachos, entonces tengo mi función, a mi función le entra X. ¿Cuál es mi función, muchachos? ¿Euler? ¿A la qué? Menos x. Función, resultado, igual a la derivada. ¿Sí o para qué? La derivada de x. Y le entra x. Resultado es igual a menos. ¿A menos qué? Menos exponencial de menos x, menos 1. ¿Sí o para qué? Y ahí está el programa. El método, ¿cierto? Probamos el método. Vamos, muchachos, yo creo que ustedes pueden. Recuerden que esto es taller 3. Ve, sigo con mi taller 3, taller 2. Función, entonces, tabla del mal igual a... ¿Cómo se llama el método? ¿Newton es con H? No. Así solito. ¿En serio? Ay, sí. Es el Neo-Raphson. Listo, y aquí que entra la estimación inicial de la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo una estimación inicial. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, vamos a armar nuestra tabla. ¿Cuántas iteraciones le pongo? ¿Hasta cuánto? ¿Cuántas iteraciones? 10. Listo, 10, bien. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, voy a poner mi tabla bacana. De I,1, en la primera posición vamos a colocar la iteración. En la segunda posición, en la segunda columna, vamos a colocar el estimado de la raíz, que sería f de qué? x0. Más bien, coloco x0
Y en tabla de I, 3 coloco la estimación, que sería ¿qué? F de X0. Ahora, ¿mi X0 cómo cambia? X0, o sea, mi nuevo X es X0 igual a ¿qué? Menos ¿qué? La función evaluada en X0 dividido ¿qué? La derivada de dentro de X0. ¿Ahí debe funcionar o no? ¿Sabes qué me dice? ¿Hay algún error, muchacho de gafas? ¿No? A ver, yo miro los de atrás como bien ocultos. ¿Sí? La muchacha de allá de gafitas que está ahí como medio escondidita, ¿preguntas? ¿No? El muchacho de super al fondo, ¿todo está bien? ¿El de gorra? ¿Preguntas sobre eso? ¿O está en otro asunto? Ah, bueno, no, pues ya es su responsabilidad, yo no lo voy a regañar, tranquilo. No voy a llamar al coordinador tampoco, no se preocupe. La muchacha acá de vestido, eso es violeta, ¿preguntas? La muchacha de aquí, la primera. El segundo de gorra, ¿no? ¿Preguntas? ¿O está, tu cuerpo está aquí y tu mente está en otro lado, ¿no? A ver quién más le. Es que vino poquita asistencia, ¿qué pasó? Pueden ser, pero les fue más o menos bien. ¿Sí? Igual el opcional ya saben que es el 29. Y el parcial, muchachos, eso es full regalo. ¿Sí? El opcional no va a ser un regalo, ¿no? Para nada. Estoy hablando de segundo parcial, muchachos. ¿Qué profesor les cambia un parcial por un taller? No lo harán. ¿Sí? Muchachos, eso. O sea, yo me siento como. No sé. Sucio no, porque. Muchachos, me siento extraño. Yo diciéndole a un curso, muchachos, ahora ese parcial que vale 30% es un taller en parejas. Imagínense. ¿Sí? ¿Por qué taller en parejas? Porque les digo la verdad, yo llego la última semana y pues tengo que agilizar, ¿cierto? Pues espero que ustedes sean honestos con ustedes mismos y pues ya me toca apelar a eso. Y que ustedes tomen el esfuerzo de hacerlo, ¿sí? Igual va a ser un parcial, digamos, yo se los paso el día del opcional, yo lo subo al campus. Y la idea es que usted lo haga a mano, ¿cierto? Por lo menos sé que le transcribió al otro, por lo menos, ¿cierto? Entonces ya con eso por lo menos me aseguro. Y se lo entregan al otro profesor ese viernes. O sea, sería en horario de clase. ¿Listo? No, muchachos, entréguenlo por favor en horario de clase porque el profesor no va a venir más. ¿Cierto? Como él vive en mi misma ciudad, me los puede hacer llegar. ¿Listo? Yo ya vuelvo a hablar con ustedes la primera semana de mayo. Ustedes estén pendientes. ¿Sí? La primera semana de mayo yo voy a hacer todo lo posible para venir acá y pasarles la nota, o sea, pasarles el parcial calificado. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos, ¿sí? ¿Vale, muchachos? Listo. Entonces, ¿le echamos candela o no? Listo, ¿sin miedo? Yo me acuerdo, había una vaina que decía miedo, miedo. Entonces, muchachos, ¿cómo llamamos este archivito? Newton Raphson. Listo. Sin miedo, muchachos. Newton, yo le puse H igual, no sé por qué le pongo H al señor Newton. Newton Raphson. ¿Y qué estimación inicial nos dieron de raíz? Cero. Esperen, vamos a calmarnos. ¿Cuál es el problema ahora? No encontró la variable. Entonces vamos a ejecutarlo. Sí. Hay un error. La función en la línea 11. Ah, no le gustan esos nombres. Ok, entonces con R mayúscula y se acabó. Entonces listo. Ya saben que no deja. Ahora sí. Newton no deja con guión. Raphson. ¿Cuánto valor? Cero. ¿Quién carajos es de...? Ay. Muchachos, yo y mis animaladas. Bueno. Listo, ahora sí. Oh. Miren que la raíz ya dio prácticamente desde acá.
qué vieron con la conversión? Es rápido. ¿Sí ven? Este método, ustedes pueden leer, los métodos de bisección y punto fijo tienen una convergencia lineal, o sea, una velocidad de convergencia lineal. Newton-Raphson tiene una velocidad de convergencia cuadrática. O sea, convergen muchísimo más rápido que los métodos que hemos visto. ¿Qué tal, muchachos? No se preocupen por ese primer método es muy de demostración. A mí me interesa más este que es más iterativo. ¿Listo? ¿Preguntas y sentimientos? ¿O ya no los tienen? Ah, ok. Bien, muchachos.